La solución a los problemas de comunicación gráfica es Editorial Robles. Total calidad en impreso. Mejore su imagen. Garantice su impacto. Incremente sus ventas. Pensamos en todos los detalles. Editorial Robles. No hacemos impresiones. Hacemos arte. Una empresa del corporativo Imagen del Golfo. Buenas tardes, esto es lo que se ve, se oye y se siente en el sur de Veracruz. Aprovechan mal estado en los caminos para asaltar en Cosoleacaque. Dejan sin transporte a trabajadores petroleros de la sección 11. Toman consejo distrital en Acayucan, aseguran que Eric Lagos compra votos. Hay falta de transparencia en congresos estatales y federal, acusa el periodista Roberto Rock. 7 escuelas sufren por el agua en Coatzacoalcos. Sin indagar PGR crímenes de periodistas en Veracruz. Gracias por permitirme acompañarlo una vez más en sus hogares. Hoy jueves 28 de mayo, estas son las noticias. Habitantes de la comunidad de Cerritos denunciaron una ola de robos a conductores en algunos tramos de la carretera principal debido a las malas condiciones en las que se encuentra. El último de estos hechos se registró apenas la semana pasada, cuando un poblador del rumbo fue despojado de su camioneta. Según los habitantes del lugar, los delincuentes se hacen presentes en los tramos más dañados, donde invariablemente los conductores deben bajar la velocidad y, aprovechando la falta de alumbrado, lo despojan de sus pertenencias. Pero por lo mismo, ¿no? Yo creo que es por el mal descuido de los carros. Uno tiene que ir despacio porque cada rato te encuentras huecos, caminos así como este. Y eso y pues es usado por los delincuentes. Sí, por la delincuencia más que nada, ¿no? Porque pues si tuvieran bien en las carreteras, prácticamente sería una velocidad más o menos considerable que no cualquiera se te hace enfrente, ¿no? Como en este caso. En ese sentido, exigieron a las autoridades municipales que se refuercen los operativos de seguridad en esa zona y además se realicen acciones para el mejoramiento de la vía de comunicación. Desde hace algunos meses, la nueva compañía que realizaba los trabajos de construcción de un puente en la comunidad de Cerritos abandonó la obra. Con eso suma ya 4 años de estar en construcción. Ese puente es la única vía de comunicación entre diversas comunidades, tanto de municipios como Chinameca y Cosoleacaque. La obra pertenece al paquete de infraestructura del Consejo Popular Indígena. Por este y otros puentes, integrantes de ese consejo han hecho diversos bloqueos en carreteras del sur del estado. En otros temas, le comento que Brenda Esther Manzanilla Rico, alcaldesa de Nanchital, solicitó la presencia de más elementos de seguridad para este municipio debido a que los 68 que están asignados son insuficientes porque abarcan Mundo Nuevo y Villa Allende. Esto lo reconoció debido a que los robos a casa habitación en Nanchital se han incrementado considerablemente en los primeros meses de este año, por lo que los vecinos piden más patrullaje y presencia de policías en las casetas de las colonias y están a la espera de la llegada de 10 elementos para este mes. Desde el inicio de la administración hemos estado solicitando, se incrementaron cerca de 10 elementos el año pasado. Y bueno, durante este año llevamos 5 más, sobre todo para los fraccionamientos, que fue donde más se incrementó el problema, que es la colonia San Miguel Arcángel, Guadalupe Tepeyac y el fraccionamiento de la Candelaria. Y en los temas electorales le comento que integrantes del Partido del Trabajo tomaron las instalaciones del Consejo Distrital número 20 con sede en Acayucan, debido a la presunta existencia de irregularidades en las campañas electorales de la zona.
El representante del Partido del Trabajo, Rafael Carvajal Rosado, denunció ante el Consejo General del INE la compra y coacción del voto en el distrito por parte del candidato del PRI y Verde Ecologista. En rueda de prensa en las instalaciones del PT advirtió que si sus denuncias no son escuchadas o atendidas, los petistas tomarían los otros 21 distritos electorales en el estado y así permanecerán hasta que se atiendan sus demandas. Fíjese que ayer por la noche llegaron al distrito 11 las casi 25 mil boletas electorales correspondientes al municipio de Nanchital, que se sustituirán a las que no traían impreso el nombre de los candidatos independientes. Así lo reveló Enrique René Gamboa Márquez, vocal ejecutivo del INE. Explicó que en esta ocasión no contaron con el resguardo de los militares, ya que el convenio de colaboración fue solo para el primer periodo de arribo, que fue el pasado 15 de mayo. Estas boletas ya están selladas y agrupadas en sus cajas para ser entregadas a los funcionarios de casilla el próximo lunes. Yo recibí la instrucción, ¿sí? Se nos explicó claramente que el convenio de colaboración con Sedena fue en un periodo, ¿sí? En esta ocasión ya no estaba contemplado, pero por eso era importante que fuéramos integrantes del Consejo. Y en la sesión ordinaria de hoy se aprobaron 21 observadores electorales y en total son 34 acreditados los que participarán en las elecciones del 7 de junio. Continuando con más temas electorales, le comento que candidatos a la Diputación Federal recibieron de parte de la Canaco una solicitud de modificaciones a la reforma fiscal que ha golpeado de manera severa a pequeñas y medianas empresas. Esteban Enríquez España dijo que es necesario obligar a la paraestatal a consumir al menos el 50% de sus insumos en las regiones donde operan, como en el caso de Petróleos Mexicanos. Dijo que debe eliminarse la centralización de compras de esas empresas del Estado, que solo beneficia a las establecidas en el Distrito Federal. En 2014 eso ya se está sufriendo, desde imprentas, refaccionados, ferreterías, de todo, pues ha sido golpeado con esa disposición. Desde luego es un número importante, ¿no? Todo lo que consumen las empresas pues son cantidades fuertes que representaban pues una venta importante para la región. Y con un recinto completamente vacío se llevó a cabo el debate organizado por la Canaco, donde incluso de los más de 360 socios, solamente arribaron 5 de estos a escuchar las propuestas de los candidatos. Vamos a una pequeña pausa, no se vaya. Refacciones de Jesús en Coatzacoalcos y Minatitlán. Tenemos todo para el transportista de camión y tracto camión. Con las mejores marcas, Mercedes-Benz, Cummins, Perkins, LTH y muchas más. Atención personalizada y los mejores precios de la región. Visítanos, Refacciones de Jesús, en Minatitlán y Coatzacoalcos. Vértice, moda casual para la mujer actual. Ven y conoce la gran variedad de modelos exclusivos que tenemos para ti. Blusas de la marca Paloma, Bibi, Miss Cocoa, Six and Seven, Fashion Inc. y ¿por qué lo pediste? Ahora contamos con tallas extras de la 36 a la 42. También contamos con una amplia gama de playeras, pantalones de vestir, faldas y vestidos. No lo dudes y visítanos en Vértice, que tiene la mejor calidad y el mejor precio para ti. Recuerda, Vértice te ofrece moda, calidad y precio. Visítanos en Juárez 209, Colonia Centro. Por noveno año consecutivo, celebramos a la Reina del Hogar en Diario del Istmo, con un departamento como premio principal. Consulte las bases en las páginas de Diario del Istmo y pida sus boletos para la rifa con nuestros patrocinadores. Diario del Istmo invita. En Diario del Istmo tenemos una gran promoción por aniversario. Suscríbete por un año por solo 1,799 pesos y recibe gratis 2 suscripciones a la revista C y Llave Empresarial. Además, recibirá nuestra tarjeta de suscriptor distinguido con beneficios exclusivos y descuentos en comercios locales y de la región. Llámanos al 21 18001 y uno de nuestros asesores le atenderá.
Recuerde, en Diario del Istmo tenemos una gran promoción por aniversario. Al anunciar tu clasificado en las páginas de Diario del Istmo, tu anuncio está en internet, completamente gratis. Todos los días, tu anuncio es visitado por miles de personas en www.imagendelgolfo.com.mx/clasificados. Además de que lo ven nuestros lectores en las páginas de Diario del Istmo, incrementamos el éxito de tu publicación a través de Agencia de Noticias Imagen del Golfo. Diario del Istmo, el diario que leemos todos. 35 años de ser tu voz en libertad. Expresa TV, tu contacto joven. Expresa TV, lunes y viernes, 5 de la tarde. Un programa de jóvenes para jóvenes. Quiero caer en la fiesta, don't stop the party. Gracias por continuar con nosotros. Le informo que la primera jornada de periodismo, prensa y libre y profesional que organiza la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos inició este jueves en el Centro de Convenciones de la ciudad. El objetivo es capacitar a los integrantes de la APEC y a los futuros comunicadores en el ámbito periodístico con conferencias magistrales y talleres. La inauguración la realizó Roberto Rock, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, con la presencia del alcalde de la ciudad, Joaquín Caballero, regidores e invitados especiales. Así comenzó la jornada a las 10 de la mañana y mañana estará Pablo Ferri de Diario El País. Impartirá el taller sobre fundamentos del reportaje y el periodismo de investigación. También reporteros gráficos estarán en paneles sobre fotoperiodismo. La señal que están dando ustedes de periodistas reunidos para reflexionar sobre los desafíos del gremio, que tengan la apertura de tener aquí a estudiantes de periodismo también, que haya autoridades también presentes, es realmente una señal muy poderosa. Los congresos estatales y el federal son los principales espacios de opacidad en la vida pública del país, al no cumplir con la ley de transparencia y ocultar las grandes cantidades de dinero que se manejan al interior para comprar las voluntades de los diputados y senadores, por lo cual legisladores ven como un negocio ser funcionarios. Así lo declaró Roberto Rock, promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública en México y vicepresidente de la Comisión contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa. Dijo que a pesar de que México avanza en transparencia, los tres órdenes de gobierno se siguen resistiendo a ella. Roberto Rock estuvo en la jornada de periodismo de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos, participó con la conferencia magistral sobre seguridad y periodismo. Porque es un poder castrado, la corrupción castra a nuestros congresos y les impide ser lo que tienen que ser, un contrapeso del poder ejecutivo. Si los congresos reciben muchísimo dinero como lo reciben y lo reparten de manera discrecional hacia el interior de sus bancadas, lo que hacen es comprar voluntades y poner el dinero como el aceite que genera el engranaje de la corrupción. Entonces jamás vamos a tener legisladores independientes. También Mauricio Flores Arellano, autor de la columna Gente detrás del dinero y fundador del periódico La Razón de México, estuvo en la primera jornada de periodismo con la conferencia magistral sobre petróleos mexicanos y la reforma energética. En otros temas, le comento que para la jornada electoral del domingo 7 de junio habrá ley seca en Coatzacoalcos. A partir de las 0 horas del sábado 6 de junio, confirmó Joaquín Caballero Rosiñol, alcalde de la ciudad. Expresó que los establecimientos que incumplan con esta disposición serán acreedores a multas y hasta con la clausura del local. En la ciudad existen más de 3.000 comercios que venden alcohol. En otro tema, pidió a los ciudadanos reportar a cualquier trabajador del ayuntamiento que lucre con la repartición de agua potable para que se le sancione. Así lo confirmó, sobre todo por la cuestión de los pozos. Que nos diga específicamente los reportes, el número, la colonia,
para que podamos atender este servicio. Lo está haciendo la Comisión de Agua del Estado de Veracruz y es total y absolutamente gratuito. Entonces es evidente que tenemos que estar todos atentos, no nada más quienes estamos en el ejercicio de gobierno, sino los ciudadanos ayudándonos a reportar quien esté o quien pueda incurrir en una conducta que no queremos. Y en temas de seguridad, dijo que entre hoy y mañana la Secretaría de Seguridad Pública confirmará al gobierno local el número de policías que llegarán a resguardar a la ciudadanía. Continuando con otros temas, debido a la escasez de agua que se vive en la ciudad, las instituciones educativas han solicitado el servicio de pipas en la Regiduría Segunda para poder cubrir las necesidades de los planteles y alumnos. Mirna García Ábalos, regidora de la Comisión de Educación, mencionó que hasta el momento a 7 escuelas de preescolar y primaria les han brindado este apoyo. Reconoció que aunque la mayoría de las escuelas cuentan con tinacos y piletas, estas llegan a ser insuficientes para mantener limpios los sanitarios y las aulas. Les ha estado enviando pipas, estamos a sus órdenes con las instituciones educativas para lo que se requiera. Esperemos que sea nada más un corto tiempo. Afortunadamente ya el gobierno municipal está trabajando en regularizar el sistema de agua potable. Por otra parte, este día se llevó a cabo la confrontación de bailes, danzas y cuadros costumbristas veracruzanos, donde participaron 18 planteles de toda la región, desde preescolar hasta secundaria. Finalmente se reconocieron los mejores bailes folclóricos. Esta semana comenzó a circular en redes sociales un video donde Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Nacional de Morena, pide a la ciudadanía del distrito número 11 con cabecera en Coatzacoalcos apoyar a Rocío Nale, candidata a la Diputación Federal. Amigas, amigos de Coatzacoalcos, me da mucho gusto poderme comunicar con ustedes, paisanos. Les habla Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión me dirijo a ustedes para pedirles que apoyen a Rocío Nale, que es nuestra candidata a diputada federal por el distrito de Coatzacoalcos. Rocío es una mujer extraordinaria, una profesional, ingeniera, es una mujer honesta. Ella va a saber representarles como ustedes lo merecen en la Cámara de Diputados. Es el momento del cambio, de luchar para que ya no haya esta corrupción que asfixia a todos y que está destruyendo a nuestro país, a Veracruz, a Coatzacoalcos. Tenemos que acabar con la corrupción, que es el principal problema de México. Y tenemos que recuperar los bienes que son del pueblo, que son de la nación, que de manera indebida, ilegal, ilegítima, esta pandilla de rufianes, esta banda de malhechores ha entregado a particulares, sobre todo extranjeros. Vamos a recuperar nuestra industria eléctrica, nuestra industria petrolera. Para eso, apoyen a Rocío. Ella va a ir a la Cámara de Diputados a que se defienda el petróleo, lo que es del pueblo y lo que es de la nación. Yo les mando un saludo afectuoso, cariñoso. La falta de precaución causó que el conductor de esta camioneta terminara por destrozar la caja de la unidad luego de que la rama de un árbol se incrustara en ella. Esto ocurrió al mediodía de este jueves sobre las calles Juárez entre Galeana y Aldama en el centro de Coatzacoalcos. Afortunadamente ninguna persona resultó lesionada. Cabe señalar que un gran número de árboles ubicados en los camellones del primer cuadro de la ciudad no han sido podados. Estas imágenes fueron captadas por el reportero gráfico Carlos Heredia. Acompáñame a dar una vuelta por el resto de la región sur de Veracruz. Pese a los operativos policíacos para brindar protección a migrantes centroamericanos, persiste la inseguridad contra estos. Tal es el caso de una persona del sexo masculino, quien este miércoles presentó formal denuncia por robo e intento de secuestro en la agencia del Ministerio Público especializada en atención de migrantes con sede en Acayucan. Situaciones irregulares que han detectado contribuyentes de Minatitlán indican que ha sido vulnerado el sistema del Servicio de Administración Tributaria, ya que han hecho devoluciones de impuestos a personas ajenas a los titulares.
El director de la Cruz Roja local, Dagoberto Ortiz Camacho, manifestó que la recaudación de la colecta anual 2015 se encuentra baja por la falta de respuesta ciudadana, pues aún no se logra superar la meta del año pasado. El Tecnológico de Minatitlán realizó el primer concurso de combate de robot Minisumo, en el que participaron grupos de alumnos del área de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Ahora acompáñenme a una pequeña pausa comercial, hay más noticias. En G-Mart encontrará toda una amplia gama de equipos y accesorios de seguridad industrial, además de accesorios, kits para derrames y todo el equipo necesario de protección personal. Solo las mejores marcas. Visítenos en Avenida Justo Sierra 215, esquina Boulevard Institutos Tecnológicos en Minatitlán. G-Mart, equipos y accesorios de seguridad personal. Vértice, moda casual para la mujer actual. Ven y conoce la gran variedad de modelos exclusivos que tenemos para ti. Blusas de la marca Paloma, Bibi, Miss Cocoa, Six and Seven, Fashion Inc. ¿Y por qué lo pediste? Ahora contamos con tallas extras de la 36 a la 42. También contamos con una amplia gama de playeras, pantalones de vestir, faldas y vestidos. No lo dudes y visítanos en Vértice, que tiene la mejor calidad y el mejor precio para ti. Recuerda, Vértice te ofrece moda, calidad y precio. Visítanos en Juárez 209, Colonia Centro. Royal Auto Hotel. Comodidad, seguridad y servicio en su estancia. Contamos con habitaciones confortables 24 horas, con internet Wi-Fi y además servicio de alimentos de primera calidad. Aceptamos sus tarjetas bancarias y elaboramos su facturación. En Minatitlán, Royal Auto Hotel, su mejor opción en viaje de negocios. En Diario del Istmo tenemos una gran promoción por aniversario. Suscríbete por un año por solo 1,799 pesos. Y recibe gratis dos suscripciones a la revista C y Llave Empresarial. Además, recibirá nuestra tarjeta de suscriptor distinguido con beneficios exclusivos y descuentos en comercios locales y de la región. Llámanos al 21-180-01 y uno de nuestros asesores le atenderá. Recuerde, en Diario del Istmo tenemos una gran promoción por aniversario. Por noveno año consecutivo, celebramos a la reina del hogar en Diario del Istmo, con un departamento como premio principal. Consulte las bases en las páginas de Diario del Istmo y pida sus boletos para la rifa con nuestros patrocinadores. Diario del Istmo invita. ¿Sabía usted que anunciarse en DI Televisión es más barato de lo que imagina? DI Televisión, una empresa certificada con las 3 B's. Bueno, estar siempre presente en la mente del consumidor te permitirá ser la primera opción de compra. Bonito. Trabajamos profesionalmente con equipo y producciones de la más alta calidad. Barato. Atrévete a llamar y un asesor publicitario te visitará. Anunciarse en DI Televisión es más barato de lo que imagina. DI Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Si está usted comiendo, muy buen provecho. En más noticias le comento que será en los próximos días cuando los trabajadores de Pemex no cuenten con transporte de personal a su área de trabajo. Esto por negarse a pagar el peaje en la caseta del puente Coatzacoalcos 1. A partir de este miércoles se estableció que ya no se les proporcionará transporte a los trabajadores de Pemex Exploración y Producción de Coatzacoalcos Nanchital, porque el coordinador de Servicios Integrales de Mantenimiento y Logística, Alfonso Jesús Vaca Sevilla, presuntamente se niega a pagar un adeudo por concepto de 3 meses de peaje en la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos 1. Datos recabados refieren que dicho coordinador ha señalado que no le interesa si los empleados llegan o no a su centro de trabajo. Los petroleros
abordan el camión frente a una agencia automotriz ubicada en la avenida Zaragoza todos los días a las 6 de la mañana para ser trasladados de Coatzacoalcos a Nanchital y posteriormente de Nanchital a Coatzacoalcos a las 15 horas. Sin embargo, desde ayer ya no llegó y se sabe que en este lugar arribó un representante sindical de nombre Darwin Pineda, presuntamente prohibiéndoles a todos los trabajadores que hicieran público el tema. Gabriela Rasgado, DI Noticias. Habría que ver cómo se va a incrementar los gastos de cerca de 8,000 personas que trabajan en los complejos petroquímicos. Esperemos tengan una pronta solución. Y en otros temas vamos a ver el mundo de los deportes. Santos y Querétaro se enfrentan este jueves en el Estadio Corona a las 20:30 horas, en lo que será el primer capítulo de la gran final del torneo de clausura 2015. Los guerreros de la comarca lagunera van en busca de su quinto título de liga, mientras que para Gallos sería el primero en su historia. Pumas busca regresar al protagonismo y a los primeros planos del fútbol mexicano, por lo que de inicio anunció la contratación de dos grandes refuerzos, Fidel Martínez y Marcelo Alatorre. El delantero ecuatoriano Fidel Martínez llega a los universitarios tras una gran actuación con los Leones Negros, equipo que descendió pero que tuvo en el sudamericano a su principal arma. El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, señaló en la inauguración del Congreso de la FIFA que no puede ser señalado como el culpable de las investigaciones que se realizan por presunta corrupción del organismo y agregó que ayudará a las autoridades de Estados Unidos y Suiza en el proceso. Para DI Deportes, Rodolfo Muciño. Y ahora esta es la información policiaca. Aparatoso accidente se registró en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, luego que volcara un tráiler con exceso de velocidad y cargado con material para la construcción. En pleno centro de la ciudad de Acayucan, dos camioneros se liaron a golpes, presuntamente tras una discusión por intentar ganarse pasaje. Incluso uno de ellos resultó con una herida en la mano izquierda al recibir un certero machetazo. Tremendo susto se llevaron los pasajeros de un taxi en Las Chuapas al ser impactados por una camioneta de conocida empresa de valores que intentó dar vuelta en U sin tomar las medidas preventivas, por lo que autoridades de tránsito del estado número 21 tomaron conocimientos del percance. El juzgado primero de primera instancia dictó auto de formal prisión en contra de la ama de casa Mercedes Galmiche Ramírez, de 43 años de edad, por el delito de homicidio doloso en agravio de quien fuera su pareja, Joaquín Martínez González, a quien habría asesinado envenenándolo en la comida. Fue un placer haberle dado a conocer los hechos más importantes de las últimas horas. Lo esperamos mañana a las 3 de la tarde por DI Televisión. La solución a los problemas de comunicación gráfica es Editorial Robles. Total calidad en impreso. Mejore su imagen. Garantice su impacto. Incremente sus ventas. Pensamos en todos los detalles. Editorial Robles. No hacemos impresiones. Hacemos arte. Una empresa del corporativo Imagen del Golfo. Diario del Istmo, el diario que leemos todos. Toda la información local, regional, nacional e internacional la encontrarás en las páginas de Diario del Istmo. Somos y seguiremos siendo el diario que leemos todos. Diario del Istmo, tu voz en libertad. Una empresa del corporativo Imagen del Golfo. El deporte y todo lo que le rodea ocurre en Imagen. Imagen Deportiva. Lunes, miércoles y viernes, al terminar DI Noticias de la tarde, por DI Televisión, Canal 31 y 115 de Cable Más. Y en línea, síguenos por www.imagendelgolfo.com.mx. DI Televisión, tu imagen en libertad. Órale, las noticias en caliente. Las noticias.